repicarán las campanas y mil violines sonarán la finura de sus notas. Lluvia de estrellas me enseñarán mi sitio, pues como artista gané ese privilegio. Santísima Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. Rosa, qué rico olía. Me dijeron que era María. Yo nunca he visto el color amarillo porque no puedo ver. Pero me explicaron que era como el sol. Debe ser un color caliente, porque así siento el sol cuando me da en la cara. Dicen que eso es porque es brillante. A mí me gusta imaginarme las cosas que me cuentan. Brindémosle la oportunidad de que vivan y sientan como los demás. Ayude al Comité Pro Ciegos y Sordos. Compre números de Lotería Santa Lucía. En el corazón de la ciudad, Centro Comercial Real del Parque le brinda las mejores comodidades para ir de compras, almorzar, tomarse fotos, embellecerse y hasta pintar su casa. Aproveche la comodidad de nuestro parqueo sobre la séptima avenida. ¿Y qué espera? Venga, conózcanos y quédese con nosotros. Real del Parque, en el corazón del Centro Histórico. Aseguradora General. Corporación farmacéutica privada más grande de Guatemala, Grupo Farma. A través de una de sus empresas, Industrias Bioquímicas, con la tecnología y equipo más avanzado, cumpliendo con normas internacionales, buenas prácticas de manufactura y un estricto control de calidad, produce actualmente medicamentos genéricos, cubriendo las necesidades de salud de la población guatemalteca. La medicina al más bajo precio se distribuye en farmacias de la comunidad. En toda la República, hay una cerca de usted. Fundabien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen tanto bien en nuestro país, como el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Liga contra la Tuberculosis, Liga Nacional contra el Cáncer, Sociedad Protectora del Niño y tantísimas instituciones más. Gracias, muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV, amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica, 48 años en la televisión nacional. Oportunamente estuvimos, como de costumbre, los días martes, las cámaras de Cuestión de Minutos en la conferencia de prensa habitual de la Municipalidad Capitalina. Por cierto, agradecemos el arreglo de flores preciosos que con motivo del Día del Periodista se sirvieron enviarnos. También una misiva del Presidente de la República que imagino que se las envió a todos los directores de comunicación social o a los periodistas. Acusamos siempre. Pero antes de este acontecimiento, amigos televidentes, de la conferencia de prensa habitual, nos vamos a trasladar a La Pradera,
Make Up Store, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, España, México, Portugal, Estonia, Estados Unidos y ahora en Guatemala. Galerías La Pradera, tercer nivel, local 329, teléfono 2367-3553 y 2367-3554. Gran inauguración, martes 30 de noviembre, día del periodista, por cierto, a las 5 en punto de la tarde, acompañadas desde Suecia por Ol Johansson y Ulrika Narain, artistas, maquilladores con trascendencia internacional. Y esta semana cuentan precios, eventos especiales en sitios de información, amigos tenientes, los usuarios. Como siempre, en guatefashion.com, guate92night.com. Bueno, la razón de esto, una llamada por teléfono de los grandes amigos, o de nuestros amigos tenientes, tanto de Julia Aida como Aida Carlota Argüello, precisamente la hija, Aida Carlota, es la encargada de este Make Up Store Suecia, que verdaderamente está estupendamente bien acondicionado, situado, un espíritu extraordinario. Las cámaras de Cuestión de Minutos estuvieron presentes, igualmente servió de ustedes, estuvo unos cuantos minutos. Saludamos a grandes amigos y amigas, muy especialmente a la señora viuda de Ramiro de León Carpio, que hacía rato que no la habíamos visto y saludado. Un abrazo como siempre. Y en fin, creo que van a tener muchísimo éxito. Vuelvo a repetir para ustedes, Make Up Store de Suecia. Galería La Pradera, tercer nivel, local 399. El mayor de los éxitos, y vivamos unos instantes de este acontecimiento. Por cierto, creo que hay precios sumamente especiales, y un atento saludo a los maquilladores de Suecia que estuvieron presentes en este atardecer ya navideño. Felicitaciones. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Corporación farmacéutica privada más grande de Guatemala, Grupo Farma, a través de una de sus empresas, Industrias Bioquímicas, con la tecnología y equipo más avanzado, cumpliendo con normas internacionales, buenas prácticas de manufactura y un estricto control de calidad, produce actualmente medicamentos genéricos, cubriendo las necesidades de salud de la población guatemalteca. La medicina al más bajo precio se distribuye en farmacias de la comunidad. En toda la República, hay una cerca de usted. Tal como ya anunciado, amigos televidentes, ahora sí vivamos la conferencia de prensa semanal de los voceros de la Municipalidad Capitalina, en esta ocasión, martes 30 de noviembre, que era el Día del Periodista. Vivámoslo. Y éxitos en todas esas actividades, por cierto. Muy buenos días, jóvenes. Para empezar, muy feliz día, señores periodistas. Hoy en su día deseo felicitarlos en nombre de todas las autoridades municipales, todos los empleados municipales, desearles muchos éxitos en el futuro, en su vida profesional y también a nivel personal, que ustedes hacen muchos sacrificios a manera de cumplir con sus labores y con sus funciones, sacrifican mucho y es una gran labor la que ustedes hacen para mantener informada a toda la población, así que muchísimas gracias por su trabajo y muchas felicidades hoy en su día. El día de hoy hay algunos temas para empezar de la participación de la Municipalidad de Guatemala en la 17ª Feria Nacional de Guatemala. Esta feria, la Feria Nacional, es una oportunidad para que la Municipalidad de Guatemala y otras instituciones u comercios den a conocer lo que realizan. En el caso nuestro, como Municipalidad de Guatemala, siendo una institución pública, es una oportunidad de dar a conocer los proyectos que se llevan a cabo en las distintas dependencias municipales. Por otro lado, también es importante dar a conocer una imagen de la municipalidad moderna, los cambios que hemos estado realizando a manera de tener un nuevo enfoque que tiene como prioridad la atención al vecino. De una mejor manera, utilizando pues obviamente la tecnología que está disponible y está a nuestro alcance para poder brindar un mejor servicio en esta época moderna. En esta feria se le dará interés especial a los grandes proyectos que tiene la Municipalidad de Guatemala, como lo es el Transmetro, el Centro Histórico y todas las operaciones y las obras que se están ejecutando a través de la Dirección de Medio Ambiente. Sin embargo, participan otras dependencias que tienen igual importancia y es necesario dar a conocer la labor que se hace en cada una de ellas porque son todas de beneficio para los vecinos. Las dependencias que estarán participando son los bomberos municipales. Lo que ellos estarán promoviendo en esta feria son las sugerencias de seguridad para la época navideña que ya la tenemos en puerta, ¿verdad? La Dirección de Desarrollo Social estará presentando algunos de los proyectos que se realizan, dando un espacio a la juventud, que la Oficina Municipal de la Juventud promueve muchos de estos proyectos y de gran beneficio a toda la población, y en especial a los jóvenes que están en un alto riesgo de situaciones delicadas hoy en día. Entonces, hay muchos proyectos que ayudan a mantener a estos jóvenes en el buen camino. También estará la Secretaría de Asuntos Sociales. Como ustedes saben, esta está encabezada por la señora esposa del alcalde, doña Patricia de Arzú,
Y el proyecto fuerte que se tiene en este momento, aparte de las bibliotecas municipales, de los jardines infantiles, es el proyecto de los niños en la calle y todo lo que va relacionado con ello. También estará la empresa metropolitana reguladora de transporte y tránsito, EMETRA, la empresa municipal de agua, EMPAGUA, que está presentando su campaña Gota a Gota, el agua se agota, entre otras áreas publicitarias de la empresa y áreas de ejecución. La dirección de abastos también, como ustedes saben, que tiene ejes de trabajo en lo que es economía informal, mercados, ferias y también la central de mayoreo. La página web estará presente también, como mencioné en un principio, la tecnología que tenemos hoy en día es una de las herramientas más fuertes que podemos utilizar para brindar un mejor servicio a los vecinos. Y estamos muy orgullosos de la página de internet que estamos presentando hoy en día, porque es una gran herramienta de ayuda y de apoyo informativo para los vecinos de la ciudad de Guatemala y también de otros lugares, porque se han informado de muchas cosas que pasan en nuestra ciudad a través de esta herramienta de comunicación. Dentro de lo que es el stand de la página web habrá unas computadoras para que las personas que nos visiten en la Feria Nacional puedan hacer uso de ellas y puedan revisar la página, que ellas van a estar disponibles ahí para poder revisar la página y va a haber personal ahí para que los pueda orientar y guiar en cuanto a toda la información que se puede encontrar en nuestra página. También estará el Departamento de Catastro, como ustedes saben, también es una herramienta informativa bastante importante para los vecinos de la ciudad de Guatemala. También la Oficina de Fomento de Inversión Metropolitana, tanto de la ciudad de Guatemala como de Villanueva, que lo tendremos en este salón. Y la Dirección de Salud y Bienestar Municipal. Esta feria se realizará desde el día viernes 3 de diciembre hasta el 20 de diciembre en el Salón 1 del Parque de la Industria. De lunes a jueves permanecerá abierto de 12 a 21 horas y los viernes, sábados y domingos de 10 a 21 horas. Esperamos contar con su presencia, que ustedes puedan ir a apreciar el trabajo que se está realizando en esta feria. Van a ver, pues como les mencioné en un principio, otras instituciones presentes también. Y ustedes pueden ir desde ya si están interesados en cubrir lo que es el trabajo que se está realizando en este momento para el montaje de este salón con todos los stands de las dependencias municipales. Son ustedes bienvenidos para ir a visitar a todas las personas que están trabajando en el montaje de este salón. Realmente es un trabajo merecedor de muchos aplausos porque ha sido un gran esfuerzo, en especial de la Oficina de Fomento de Inversión Metropolitana, que los jóvenes han estado participando activamente día y noche en el montaje de ese stand. Son bienvenidos para que vayan a visitarlo y ver la forma en que se está innovando en estas oportunidades de dar a conocer nuestro trabajo. Por mi parte, eso es todo. Tenemos con nosotros también a la licenciada Aida Arbizu, de EMPAGUA. Solamente a las personas que acaban de llegar, señores periodistas, muy feliz día nuevamente. Buenos días. Como dice María José, feliz día del periodista, por cubrir siempre y estar siempre informando a las personas. Bueno, yo le quiero platicar un poquito acerca de lo que son los cortes de servicio de agua. La empresa municipal desea recordarle a nuestros vecinos que el reglamento nos ordena cortar el agua después de vencidos los 2 meses, ¿sí? Entonces, para evitarse quedarse sin el servicio a las personas, les recomendamos pagar su recibo mensualmente y así evitar el cargo de reconexión de servicio, que es de 84 quetzales. Entonces, les estamos dando muchas facilidades para que las personas puedan pagar su recibo mensual. Pueden hacerlo en las mini munis, pueden realizarlo en todos los bancos del sistema y pueden también realizarlo en las tiendas de Hiperpais. O sea que tienen facilidades, no es necesariamente que vengan aquí a la municipalidad a cancelar su recibo. Lo importante para que los bancos les acepten el recibo es que no esté vencido. Si el recibo ya está vencido, ya no pueden pagarlo en ningún lado y tienen que venir entonces aquí a la municipalidad y pedir una reposición de recibo. Entonces lo ideal es pagar el recibo del agua mes a mes para evitarse. No solo, les quitan el agua y se tardan hasta 4 o 5 días en que se la lleguen a conectar.
más los 84 quetzales de la reconexión. Así es que les solicitamos si ustedes pueden hacerle llegar a los vecinos de la importancia de pagar su recibo mes a mes. El otro tema es siempre con la limpieza de tragantes. Tenemos esta semana, del 29 al viernes 3, todo lo que es el anillo periférico, el Boulevard Liberación, Colonia Santa Elena 2, zona 18, y la Colonia Renacimiento Municipal, zona 18. Son los trabajos que se están realizando en la limpieza de los tragantes. Si tienen alguna pregunta que hacerme. Sí, Alberto. Fíjate que el dato exacto no lo tengo, pero sí, en la otra semana les voy a dar un informe de cuántos casos ya están en los juzgados municipales, cuántos casos ya se les ha dado una multa y cuántos casos ya la gente ha hecho un convenio de pago, porque sí tenemos bastantes cuentas morosas. La mayor parte de las personas, después de que se les corta el servicio, dos meses se les corta el servicio, pasan otros dos meses y ya nosotros procedemos a cerrar la cañería, la introducción del agua. Pero las personas, aún así, hacen conexiones directas. Estas son conexiones fraudulentas y están penalizadas por el juzgado municipal. A todas las personas que tengan conexiones ilícitas o fraudulentas, se procede con el juzgado municipal y hay multas hasta de 5,000 quetzales, porque las personas se conectan directamente de surto de fluidos y también es una conexión fraudulenta. ¿Se conocen muchos casos de que el pago cuando llega a hacer la reconexión se encuentra con el agua, está agua, se va? ¿Por qué proceden así? Cuando es un delito, como usted dice, la gente sabe, como no viene la conexión, solo abre. Sí, mire, todos sabemos lo fácil que es conectarnos, lo fácil que es hacer las cosas, pero sabemos que no se debe hacer. Si ustedes ven, comparado con la energía eléctrica los dos meses también le suspenden el servicio y también la empresa eléctrica procede a quitar el contador, ¿sí? Y hay personas que también hacen conexiones directas. Aún así hacen conexiones y también la empresa eléctrica procede a multar cuando son conexiones directas. Todos los fraudulentos están siendo sancionados. Toda la gente que se conecta directamente es un hurto de fluidos. Lo que sucede es que, mire, ni bien ha pasado las personas a cortar el servicio, cuando llaman a cualquier plomero, hacen una conexión. Y en lo que pasa el lector, que levanta la tapadera y ve que ya no hay un contador y hay un directo, él lo reporta directo fraudulento. Pero hasta que pasan los lectores leyendo y levantando las cajas. Una pregunta, con las personas que viven en asentamientos y que ellos tienen ese tipo de conexiones de agua, ¿ustedes qué están haciendo? Se les corta el servicio. Nosotros ahorita en el asentamiento 21 de noviembre, zona 7, se va a proceder a cortes de servicio de agua. Yo también les puedo facilitar un listado de los asentamientos con la morosidad que existe. Hay asentamientos con desde 3 meses hasta 24 meses de no pagar agua. Entonces, mire, todas las personas necesitan el agua, todos lo necesitamos, pero lo que no es correcto es que la persona que paga normalmente su recibo, que está al día, tenga que estar prácticamente manteniendo o subsidiando a toda aquella persona que está robándose el agua. Mire, nosotros instamos también a los vecinos que reporten a toda aquella persona que encuentren robando agua. Hemos tenido ya varias llamadas, en mi caso he recibido llamadas a mi oficina, en las cuales me dicen, mire, tal casa no solo no tiene contador, vende el agua a la vecina y no paga nada. Entonces se procede a una investigación y en ese proceso está. Todas las denuncias
Nosotros las estamos investigando y le solicitamos también a los vecinos que hagan ese tipo de denuncias a toda aquella persona que encuentren robando el agua. Mira, no es justificación el hecho que no nos llegue un recibo para no saber nosotros nuestra obligación de pagar el mes, ¿sí? Si en el caso de una persona, tú vienes, no te llega tu recibo de un préstamo, ¿sí? Tú sabes que tienes un compromiso con un préstamo y aunque no te llegó el cobro, tú sabes que a fin de mes tienes que pagar tu agua, tu luz y tus cosas, ¿sí? Entonces, todos sabemos cuáles son nuestros compromisos. No es excusa el hecho que diga la persona, es que fíjese que no me llegaron los recibos. No es excusa, porque hay reposición de recibos que lo pueden llegar a la municipalidad y a todas las minimunes y solicitar, mire, yo vengo a pagar, no me llegó mi recibo, inmediatamente ahí le dicen su saldo y reciben su pago. Pero no es excusa el hecho que no le lleguen los recibos. Esas denuncias las necesitamos, pero no solo que diga el grupo de vecinos, sino que los vecinos hagan una nota y nosotros así podemos llamarle la atención a la persona que, a la empresa que está subcontratada para dar este tipo de servicio. Pero las denuncias tienen que ser con nombre, apellido. Igual, no tenemos gente que llegue a las casas a hacer trabajos. Me han llamado varias personas también a mi oficina, en las cuales dice que gente de Empagua llega a las casas a decirle, mire, no se preocupe, yo le voy a arreglar su contador para la que le salga menos. Nosotros no hacemos ese tipo de trabajos, no cobramos a domicilio, no hacemos reparaciones en casas a domicilio, ni tenemos servicio de plomería a domicilio. Ninguna persona debe cancelarle a nadie, y si encuentran a una persona cometiendo este acto, inmediatamente decirle, tomar el número de la placa del vehículo donde lo vean, si están identificados con un uniforme y hacer la denuncia respectiva. Pero las denuncias no pueden ser, don César, que digan, mire, en tal colonia dejan los recibos en un poste. Tiene que ser esa colonia que lo haga ver y una denuncia concreta, y eso procede. Pero sí tienen que ser denuncias concretas. Denunciar que la persona, y tú puedes ver tu recibo anterior con tu recibo actual y ves la diferencia de lectura. Siempre trae la misma lectura. Mira, cuando el recibo, esto es bien importante que ustedes lo hagan ver a la ciudadanía. Muchos de los errores que se cometen es por desconocimiento. Yo al menos lo acepto. Mire, yo cuando no trabajaba en Empagua, yo recibía mi recibo y solo miraba cuánto tenía que pagar. Pero nunca nos tomamos el tiempo de leer un recibo. Igual es el de la luz. Mira uno tantos números que lo único que mira es el total de lo que tiene que pagar. El recibo, si sale la lectura igual al anterior, es un estimado. Puede ser dos causas. O por contador, ¿sí? Los contadores ya muy viejitos ya no funcionan. Entonces la lectura se para. Y si tiene igual al anterior, es un estimado. Inmediatamente acercarse a Empagua, investigar y ver qué le está sucediendo al contador y se puede mandar a revisar el contador. En ese caso, sí, casi todos los de la colonia tienen ese problema. Solo pasan ellos y ahí. Hazme la denuncia con las personas de la colonia y nosotros, si tenemos más quejas de esa empresa, pues uno puede ver y subcontrata a otra. Estamos a tiempo de poder hacer denuncias así porque los contratos son año con año, pero se necesitan denuncias concretas. Si tú puedes sacar las firmas de las personas de la colonia donde dice, estos señores no leen los contadores, ni levantan las tapaderas y siempre nos salen estimados, y yo hago que proceda la denuncia, ¿sí?
Fíjate que sí, lo que sucede es que no es tanto lo profesional, sino la persona, cualquiera de nosotros puede levantar y ver su lectura y corroborarla con la lectura que te tomó la persona. Tú me dices de aquellos que tienen la maquinita y de una vez te dejan el recibo. Todo eso tú sabes que se necesitan recursos. Y el problema que tenemos también es la moral de pago. Las personas prefieren pagar cable, prefieren pagar la tarjeta de celular y no pagar su recibo de agua. A eso nos enfrentamos. Y, ¿sí? Se tiene contemplado un estudio sobre la leer de otra forma los contadores. ¿Para este año, próximo año, cuándo? No sabemos todavía cuándo, pero yo te voy a informar cuando ya esté el estudio y a ver qué van a tomar medidas. Pero sí hay que cambiar muchos contadores que están viejos, que la gente, aunque le salen estimados, no cambian sus contadores.